no creo poder describir con palabras, ya que es simplemente el sentido de la música. Para mí la música significa salirme de las cosas que tengo que hacer diariamente, ¿sí? Encuentro como ese espacio de paz o no sé, para liberarme. Lo que hemos identificado en Lenia Music a través de los años es que cuando los estudiantes logran encontrar esta pasión, realmente se meten y se llenan absolutamente de arte y logran encontrar un propósito, el por qué estoy acá, y eso definitivamente transforma el entorno en el que viven. Decidí juntarme con el programa Muévete porque pues quiero como ampliar más mis conocimientos acerca de la música. Me inscribí al programa Muévete porque sin la música la vida no tiene sentido. La música me ha enseñado en verdad cosas que yo ni siquiera alcanzaba a imaginar. El hecho de generar contactos, de conocer nuevas culturas, idiomas. Nosotros tenemos una riqueza cultural gigantesca, entonces me parece importante apoyar a los jóvenes que quieren meterse en el ámbito de la música, porque ellos tienen muy claro que su riqueza cultural es gigante, que su posibilidad artística también lo es. De hecho, la economía naranja es como uno de los primeros inicios que hemos tenido como país para poder generar que esto se vuelva algo real para los jóvenes. Pues es importante el apoyo de los músicos acá en Colombia, porque en general es un país muy diverso en cuanto a toda la creación musical que hay. Puedes encontrar géneros como el vallenato en la costa, como la salsa en Cali, puedes ver metaleros, puedes ver punkeros, y asimismo hay mucha gente que quiere crear este tipo de géneros. Actualmente Colombia tiene mucho que explotar, tiene muchísimo talento. Lento, ¿sí? Aparte de que nuestra música autóctona podría llegar a cientos de países. El mejor consejo para la nueva generación es que siempre busquen más de lo que les dan. O sea, no solo se queden con lo que precisamente les enseñan, sino en serio busquen un poquito más de eso y en serio se retroalimenten. En Colombia es como no estudies música porque aquí no hay las oportunidades suficientes para que puedas ser reconocido. Con música tú no vas a tener dinero, no vas a ganar dinero. Entonces creo que sería bueno que lo hagan, que persigan sus sueños.